preparamos esta fiestecita. Sencillita, ¿verdad? Porque a ti te gusta lo sencillito. Bueno, mira, de una vez te decimos que, pues que no teníamos dinero para prepararte algo bien, ¿verdad? Algo, pues una fiesta como se debe. Pero mira, te guardamos los recalentos de diciembre, comadre. Mira que hay tamales, aquí más tamales. Mira, estos son los tamales de con la doña Chole. Estos son de ahí de con la Chita, los hace bien buenos, bien coloraditos. Mira, también hay pozole. Aquí está el pozolito. Y, ¿qué es esto? Ah, mira, birria del 12 de diciembre, de ahí de con la reliquia de la Jacinta. Está bien buena esta birria, la has de probar. Ay, mira, también hay buñuelos. Nomás que estos sí están un poco corriosillos. Pero con una metida al micro se acomodan. Doña Mari, métalos al micro para que se acomoden y se ablanden. Ah, mira, también hay moles y arroces de las bodas que hubo en diciembre, comadre. Te guardé. Ay, Dios. Aquí no sufras por hacerte tu fiesta, comadre. Aquí te festejamos, acomodé el lugar. Ah, mira, también te festejamos con la decoración. Te adornamos bien bonito. ¿Y esos hojas de tamal? ¿Qué a poco son la decoración? Sí, es la decoración de su fiesta, doña Ramona. Es que no teníamos ya dinero para hacerle así una producción bien grande con globos y toda la cosa. Le iba a poner unos condones ahí que tengo en la casa, pero dije, no, mejor los uso yo. Los ocupo más yo que usted, doña Ramis. Y le pusimos estos moños, mire, así con hojas de tamal, así la alta producción de Hollywood y toda la cosa. Si mira que se está cayendo es porque las hojas están bien mantecosas todavía y la cinta no pega. Pero de que se mira bien bonito, bien padre, así bien chulo. Algo diferente, algo a su estilo, así como de vieja tamalera que... También te conseguimos una piñata, comadre mía. Está un poco desgastadilla, pero todavía jala. Mira que la conseguí en la posada de la Carmen del Toro, que le estaban pegando la piñata y que le dan un palazo a la doña Coco y le tronaron el coco. No, pues cuando se distrajeron yo pronto corrí por ella, dije, pues para el cumpleaños de mi comadre, yo sí pensé en ti, comadre. Ay, Dios, unicornia. Pégale un pedazo de cinta abajo, porque si sí tiene un hoyo abajo. Anda, Chacha, y lo... ¿Qué nos vas a dar de tomar? Si ni tienes nada, no nos vayas a dar a gota de la llave. Ah, sí, cierto, comadre. Presta los 500 pesos para ir por unos refrescos. Es que haz de cuenta que tengo un ponche allí guardado, pero ya te echó hielo y pues de aquí sí que... Mira, ¿y por qué te voy a prestar yo? Pues si es mi cumpleaños, aparte tú eres la que debes de poner. No, y aparte pues tú eres bien droguera, ni pagas. Uno te saca el dinero a puros puchones. No, pues hubieras dicho, si no, para verle mochar el pescuezo a la gallina que tengo ahí a hacer un buen caldo. No, y luego ya de tanto mole, yo hasta traigo todos los calzones rojos. Ah, con la marca del diablo, toda colorada, ¿no? No, mira, sácate a la goma, pues cámbiatelos, Chacha. ¿A poco no te has de bañar? Pues mira, pues ni que fuera tú, ya que traes a todo el mojón, todo craquelado, todo en barrón, las patas chorreadas. Mira, pues qué, lárgate a bañar, pues qué. Doña Mari, no se humille. Pero no nomás hay mole, comadre, también hay buñuelos. Ay, mira la doña. Doña Mari era para mi comadre. Pero mira, también hay pozole, también hay condoches. Mira, todo, no todo es mole, ándate con... Mira, pues si tú me estás dando puras cochinadas. Deja de eso, pero si esta me hace daño y está toda la comida toda fea, sin sabor, sin nada. Mira, y luego si me enfermo, tú vas a andar por mí. ¿Y cómo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo no me ando agüitando. Mira, pues si yo te llevo el pastel, el mariachi, las flores, y tú me andas dando puras cochinadas. Pero es que tú tienes con qué, comadre, tú vienes del norte. ¿Una de dónde saca tanto centavo? No, comadre, antes di que te preparamos algo. Es que quedamos muy gastados ahora de diciembre, de las fiestas. Debes entender, comadre. Pero mira, si no quieres comer nada, te traemos tu pastel. Mira, ¿para qué partas tu pastel? Unicornio, trae el pastel. Y la veladora del niño Dios que está allí. Es que tampoco tenemos pa' ver. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Feliz cumpleaños, querida Ramonis. Happy birthday a ti. Ay, cha cha cha. Ergiberti, yo no sé inglés. Es que tampoco teníamos para comprarte un pastel, comadre. Y te guardamos estos pedacitos de rosca que dieron allí en el evento de la presidencia del 6 de enero. Mira, te los guardamos para ti, comadre. Casi es la misma, mira, porque está hecho de harina y azúcar. Casi es la misma. Nomás porque el pastel le ponen fondant y betún, pero casi es la misma. Nomás imagínate que es un pastel. A ver, ¿qué le sople? ¿Qué le sople? Ay, comadre, la barda, mira, ya ni la chingas. Mejor si no tenías dinero, mejor no hubieras hecho nada. Mira, mendigo pan todo duro. Parecen las nalgas de aquel cabezas de algodón, mira. Ay, gracias. De puro extrañar a mi ex. De puro extrañar a mi ex. Comadre, pero es que tú también tienes la culpa. A ver, ¿para qué naces en enero? Si ya sabes que uno tiene muchos gastos en estas fechas, ¿para qué naces en estas fechas?
Te hubieras esperado otro mes de perdida, te hubieras refundido para arriba para no salir. Ay, comadre, no seas payasa, tú estás loca. Yo ya me voy, ¿eh? Y ni me vuelvas a pedir nada en tu cumpleaños para que se te quite, mugre agarrada. Y no pidas nada para que se te quite. Es que entiende, comadre, no hay centavos, tú entiendes. Es enero sin dinero. Pero con harto tragadero. Pues te lo tragarás tú. Y ya quédate con tu mente gomitote. Cuando hagas algo bueno me invitas. Me quedas a puras mugres sobras. Es que la temática de la fiesta es de sobras, doña Ramona. La temática de la fiesta es de sobras. Si no lo sabía, ya lo sabe. Ay, no, no se enoje, que me pone bien nerviosa. Pues que la disfruten, yo ya me voy. Ay, no, no, espérate, comadre, espérate. De perdido, muérdela tu pastel, no seas así. Mira, la piñata, comadre, la piñata. Vamos a quedar una piñata. Ay, espérate. Espérate, comadre, espérate. Espérate, la piñata, vamos a quedar una piñata. Dale, dale, dale. No pierdas el pica. Porque, ay, no seas payasa. Tú estás loca, esa piñata ya ni sirve. Pero pues si les vuelvo a traer cosas del norte, eso me pasa por andar naciendo en fechas que no son. Pero pues igual van a ser en enero. No vuelvo, No vuelvo. Hoy la de las mil vidas. Ay, no, ya se imagina que va a reencarnar. Ay, no, qué decencia. Ay, no, qué mal plan de verdad, doña Olga. Yo tanto que me esmeré en hacer la decoración y mire con lo que sale. Ay, no, qué vieja fea, ¿verdad? Al rato se le pasa, hijo. Es que entró la menopausa y por eso anda así. Se pone bien caliente. Además, ella tiene la culpa. ¿Para qué hacen estos días? Sí, y luego deja de eso. Pues uno ya no tiene centavos. Imagínate, tú le cuento de eso. Es la marida, ¿verdad? También. Pues uno queda muy cansada. Pues yo gasté mucho en estos días. Y luego... Chachas. Pues ya que no se hizo nada, me voy a llevar toda la comida, ¿eh? Es que la semana que entra es el cumpleaños de mi chiquillo. Y pues para que no pase desapercibido, chacha, ¿eh? Porque yo también, mira, quedé muy gastada ahora de los diciembres, chacha. Pues mira que al cabo se van a echar un taquito, es el próximo miércoles. Ay, para que se echen un taquito en el cumpleaños. Nomás que llevan regalo, ¿eh? Llevan regalo, si no, no van a entrar. Dame la piñata también ya para irme. Pues para que tenga piñata. Échamela aquí. Ahí nos vemos, ¿eh? Las espero el miércoles. Ábrele la puerta, ¿no, chacha? Ábrele, mira que no puede salir. Ándale, abre la puerta. No van a cargo a mis topper, ¿eh? Ahí te espero, lleva regalo. Y dicen que yo soy la taquerota.